no es por justificarme, pero para mí fue muy difícil llegar a la seguridad que yo proyecto hoy día, porque a mí me tocó difícil en ese sentido, porque ¿te molestaron? Yo no, bueno, yo he partido, yo he tenido que soportar mucho bullying, a mí nunca me ha importado, yo tengo un sentido del humor extraordinario que no tiene límites, la verdad, nunca me he tomado muy en serio, pero el cantante sufrió mucho eso, la persona no, el cantante, porque el cantante tiene un prototipo de apariencia física que es muy importante, que en el animador no, y en mis compañeros de curso tampoco, en general la gente no. Eso es lo que hay, la salud más importante, en fin. Pero el cantante sí. Y ahí yo tuve muchas dificultades porque yo sufrí el síndrome del patito feo. A mí me discriminaron en la televisión por mi apariencia física. ¿En serio? Por supuesto. ¿En qué época? En el año, yo tenía 14 años y yo cantaba. Eso marca. Grababa y el que aparecía en pantalla no era yo. Usaban tu voz y ponían... Claro. No te puedo creer. Bueno, no sabía eso. Sí, pues. Entonces... Eso marca. Eso marca muchísimo. Después yo fui y me di cuenta que siendo un payaso funcionaba muy bien en las conquistas, en la tele, el humor, las imitaciones. Claro, entonces yo... Un niño talentoso, pero que no estaba dentro de los cánones que se, claro, que no, se buscaban no, 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 en la época. Y eso a mí me... Ahí, está, ahí tengo 14 años, pero ahí yo ya empecé a salir en... Y a lo mejor yo lo veo hoy día y digo, no era un cabro muy agraciado, pero eso marca, mamá. Porque yo tenía, obvio, porque tenía el síndrome del patito feo. Y entonces es eso lo que de cierta manera por muchos años, hoy día claramente no lo tengo, yo a costa de mi propio esfuerzo personal, yo me despojé de eso. Bueno. Cuando hablan de mi vanidad, o sea, si yo fuera vanidoso tendría el cuerpo de Giancarlo Petacha. Bueno. Yo no soy vanidoso. No, pero sí eres consciente de ti. O sea, si yo fuera, o sea, si no estaría todo el día en el gimnasio mirándome en el espejo. No es así. Si no, ¿cómo salgo en esa foto?